Estamos aquí en la Iglesia Jesucristo y los Santos de los Últimos Días. Gracias, doctora Graciela Ferreiro, por estos minutos. Nos acercamos aquí porque está transcurriendo una nueva jornada mensual, una colecta de sangre, donde trabajan en conjunto con el Centro Regional de Hemoterapia de Neuquén. Y bueno, y usted a cargo del servicio de hemoterapia acá en el Hospital Zapala. ¿Cómo está transcurriendo este día? ¿Se ha acercado gente a donar sangre? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por difundir este tipo de actividades. Siempre están acompañándonos. Sí, como dijo, es una colecta, es la primera del año, es acá en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Gracias, aprovecho para agradecer a todas las personas que están, digamos, al frente de la iglesia, que siempre nos prestan las instalaciones. Bueno, como dije, es una colecta, la primera del año. Estamos programando muchas colectas durante el año. Y hasta ahora han venido aproximadamente 15 personas, ¿sí? Estamos esperando, hasta las 3 estamos, por si se deciden. Teníamos un sistema de turnos, nada más para organizar a los que tenían, digamos, el horario acotado, pero también siempre aclaramos de que las personas que no estén o no tengan turno pueden acercarse, ¿sí? Serán bienvenidos. Bueno, este tipo de colectas mensuales se vienen haciendo hace ya un tiempo. ¿Se puede hacer un balance de cómo se ha acoplado este trabajo a la labor diaria que realizan, por ejemplo, aquí en el servicio de hemoterapia del hospital? Sí. En el sector de hemoterapia tenemos, digamos, esta modalidad de colectas como para acercar, digamos, a la comunidad, a la posibilidad de donar sin ir al hospital, ¿sí? Aclaro que siempre hay una posta fija, o sea que los que no pueden venir a las colectas, nosotros estamos en el hospital ahora sacando sangre los lunes, los martes, y también vamos a agregar un día. Próximamente, ya les avisaremos, como para que sean 3 días de posta fija en el hospital. Aparte, estamos con el centro regional, que el Centro Regional de Hemoterapia está en Neuquén, que es la cabecera nuestra, digamos, de la red. Estamos trabajando y ellos tienen, digamos, se dedican a hacer colectas en todo el interior de la provincia, en zonas donde no haya sector de hemoterapia o banco de sangre. Así tenemos prevista una colecta para el 25 de abril en Aluminé. Así que, bueno, y nuestro objetivo es acercarnos también a las diferentes localidades que, digamos, son afluentes nuestras de esta zona sanitaria, como por ejemplo Las Lajas, Loncopué, Aluminé, Luecú. Esa es nuestra expectativa, es que podamos hacer durante el año visitar todas esas localidades y hacer las colectas ahí. Bueno, todas las muestras que se colecten aquí van al centro regional y después regresan aquí a Zapala, ¿cierto? Claro, las muestras se recolectan acá y el centro regional tiene el procesamiento y después la distribución de las unidades, ¿sí? Nosotros, las colectas que hacemos y todo lo que recolectamos es para, digamos, responder a la demanda nuestra, que a veces necesitamos que el centro regional nos socorra mandándonos más unidades, ¿sí? Pero bueno, por lo general nuestro objetivo es tratar de tener un stock que satisfaga nuestra demanda. Bueno, Graciela, lo hemos charlado en otras notas, un poco recordar la importancia de la donación de sangre, de contar con este vital elemento y los derivados que salen de ella también. Claro, sí, es muy importante. El donante, digamos, después de esa donación de sangre, eso sí se procesa y de ahí se extraen el plasma, las plaquetas y los glóbulos rojos, ¿sí? Que tienen diferentes indicaciones, pero bueno, son hemocomponentes que se usan y que sirven para, digamos, para llegado el momento, los llegamos a necesitar. Bueno, si podemos recordar un poquito los requisitos, quiénes pueden donar, quiénes no, y recordando nuevamente los horarios de aquí en Zapala. Sí, pueden donar todas aquellas personas que tengan entre 18 y 65 años de edad. Los menores entre 16 y 18 también pueden hacerlo, pero con la autorización expresa de los padres, ¿sí? Ya sea verbal o escrita, y hemos tenido donantes jóvenes. Personas que no se hayan hecho en el último año ningún tatuaje, ningún piercing, personas que tengan más de 50 kilos, personas que, digamos, gocen de buena salud,
Sí. Bueno, muchas gracias por toda la información y a estar atentos al centro de hemoterapia, porque siempre publican información en su Facebook donde anuncian estas campañas y bueno, o solicitan la colaboración de la comunidad, ¿cierto? Sí, siempre. Tenemos en las redes sociales, tenemos en Facebook, Hemoterapia Hospital Zapala, que ahí siempre las chicas publican, incluso con el sistema este de posta fija, los lunes y martes hay un turnero, ¿sí? La gente que quiera donar en forma anticipada se comunica con las chicas, ¿sí? Puede hacerlo a través de las redes sociales, de Facebook, mandando un mensaje privado o comunicándose al hospital 431-555, interno 130, para programar un turno y para ir a donar. Bueno, Graciela, gracias por toda la información y bueno, todos los éxitos para lo que resta de esta jornada. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que necesitamos, hasta ahora se han acercado 15 personas. Esperemos que la comunidad escuche o vea esto y vean las diferentes formas de difusión y se acerque, o sea, tienen tiempo hasta las 13 horas. Y bueno, y es muy importante para nosotros que toda la comunidad participe de este tipo de actividades. Bueno, agradezco a ustedes, que son los medios que siempre están y que siempre nos ayudan un montón. Natalia, te vimos donando sangre, un vital elemento que usa la salud pública en este caso. Comentanos un poquito qué te impulsó a participar de esta campaña. Me impulsó el simple acto altruista que es donar sangre. Empecé hace más de 10 años que dono sangre. En aquel tiempo trabajaba en comercio y una señora con urgencia pidió donación de sangre para su marido y ahí empecé a donar sangre cada 3 meses. Bueno, hace mucho tiempo que donás, entonces, sí. ¿Qué pensás de este tipo de campañas? Por ahí hay muchos que no se animan, ¿qué le podrías comentar? Que donar sangre es muy gratificante porque es algo que generas en el cuerpo y si estás bien alimentado, bien ejercitado y es posible donar sangre y que genera mucho confort en la persona, hacerle bien a otra persona que no sabes quién es pero que no demanda mucho de uno más que una hora. Sí. Bueno, además de participar en estas campañas puntuales, ¿te acercás al hospital a donar así al servicio de hemoterapia? Sí, sí. Y cuando le falta gente, las chicas me llaman. Ah, bien, ya sí. Sos fija ahí, digamos. Sí, sí, sí. Es lindo, es necesario y siempre falta porque a veces no donás porque no tenés la información necesaria, porque, bueno, la curiosidad está buenísima, porque decís, bueno, voy a donar, no pasa nada. Hay gente que le dan certificado, las mujeres podemos donar 4 veces al año y presentar un certificado que nos habilita a poder no concurrir al trabajo teniendo esta justificación y es sumamente importante. No sé qué más decirte. Bueno, y cerrar un poco, ¿cómo quedás después de cada donación? ¿Sentís algún efecto secundario, no? Al principio, cuando empecé a donar sangre, sí, era todo el día convaleciente, mareada, con sueño, cansada, muy cansada. Pero después con el correr del tiempo y siendo donante frecuente, ya después quedas bien. Ah, bien. Sí, te recuperas más pronto. Lo importante es que después de haber donado, que sepan que no es que tienen que venir en ayunas, eso era antes. Ah. Ahora tienen con una infusión de mate cocido con un poco de azúcar y algunas galletitas, listo. Lo que tienen que evitar es tomar lácteos o cuerpos grasos. No sé, manteca, no podrían desayunar, pero tomando una tacete con las galletitas. Algo liviano, ya pueden venir a donar, donan y después ya pueden comer bien. Sí, lo importante es también recordar que tienen que ser mayor de edad, entre los 18 y 60 años, pesar más de 50 kilos, no puedes donar si te hiciste tatuajes o piercing en el último año. Bueno, te hacen encuestas, si vos venís, sí. Presentás el DNI, te hacen una encuesta a ver si sos posible donante o no, y después te toman la presión, la frecuencia cardíaca y la saturación, y esperas un ratito, donas la sangre y después antes te daban el juguito Baggio con el alfajor grandote y ahora tenemos regalos, así que es como que, bueno, si no venís por ser donante, que vengas porque te dan un regalo. Ahora nos dieron un termito
para llenar, para cargar agua. Así que está genial. La vez pasada nos dieron un cactus y así vas. Te van como, es un incentivo. Un incentivo, si querés, no sé, en agradecimiento a donar sangre. Que donar sangre salva vidas. Así que eso es lo importante. Bueno, agradecerte a vos y en tu persona a todos los que se animan a donar sangre, que decimos donar sangre es donar vida. Así que muchas gracias por estos minutos. Bueno, a ustedes, donen sangre.